Hola, ¿cómo están todas ustedes? Nuevamente su amiga Sharmila de Artes y Creaciones, a ustedes dándole la bienvenida a este su canal. Miren, están ustedes viendo ya hoy día, como siempre y como todos los lunes, iniciamos nuestra semana siempre con vestimentas de muñequitas. Acá ya ustedes lo están viendo, lo están apreciando. Miren la belleza de vestido. Este es un vestido trabajado en dos colores. Está trabajado en el color turquesa con el color anaranjado bajito. Muy precioso me quedó. Es un punto súper sencillo. Este vestido es un trabajo inclusive que habían enviado una fotito para realizarlo. Espero, amiga mía, estés satisfecha y feliz con el modelito que te preparé, ¿sí? Porque fue un trabajo tuyo que enviaste para realizarlo. Y bien, lindas amigas, entonces ya vamos a ver el paso a paso de este lindo vestido trabajado en dos colores y tejido a crochet. Entonces este pedido de un vestido que nos pidió una seguidora y es un lindo vestido de fiesta largo. Vamos a trabajar con este color. Este es un color medio anaranjado bajo y este es el color turquesa. El vestido también es matizado en dos colores, por eso te que lo trabajo con dos colores. Y para esto yo siempre utilizo, como ustedes ven acá, hilos delgados. Siempre a mí me preguntan por los hilos. Yo uso hilos delgados. Sí, a veces me dicen no consigo hilos, sinceramente, cuánto lo siento, qué pena, pero yo trabajo con hilos delgados para poder apreciar mejor el punto para nuestra vestimenta. Para estos hilos delgados yo acá trabajo con un ganchillo número 4 en metal y también siempre acá una tijera, indispensable en todo trabajo. Ya lo que ustedes han visto, el vestido, el decorado, el acabado del vestido, ya eso, ya como siempre yo les digo a ustedes, ya queda a criterio de ustedes. Ya si ustedes quieren lo decoran, si quieren no lo decoran, ya depende de ustedes. Vamos a sacar entonces así ahora nuestro hilo para empezar a trabajar la vestimenta de nuestra muñequita. Como siempre también saben ustedes, el vestido yo lo inicio siempre de la cintura hacia arriba y luego hacemos cintura hacia abajo. Entonces empezamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a trabajar un total de 25 cadenitas. Avanzamos. Ya tienen entonces, tengo mis 25 cadenas y voy a hacer adicionales. 1, 2, 3. 3 cadenas adicional. Y ahora voy a contar 1, 2, 3. Aquí en la cuarta paso mi ganchillo y ya hago un punto vareta. Siguiente punto. Punto vareta. Siguiente punto, trabajamos el punto vareta. Así toda esta fila voy a trabajar punto vareta, ¿sí? Toda la fila. Y como yo aquí he hecho 3 cadenas adicionales, que significa que total voy a tener 26 puntos varetas. Avanzamos así nuestra primera fila. Terminamos así, miren ustedes, la primera fila de nuestro vestido. Y ahora voy a trabajar la fila número 2. Estoy realizando mis 3 cadenas, que esto viene a ser mi primera vareta. Volteo el tejido y trabajo debajo de cada punto de la fila anterior donde realicé mis varetas. Voy a trabajar una vareta, así, de este modo, como ustedes ven. Paso acá, realizo una vareta, paso una vareta. Y así voy a trabajar esta fila 2. Y terminando esta fila, voy a realizar fila 3. De la misma manera, hasta la fila 3 voy a tener mis 26 puntos varetas. Avanzamos. Ustedes acá presentamos entonces las 3 filas terminadas con nuestros 26 puntos. Ahora yo acá, como ustedes ven, he puesto hilo de otro color para poder diferenciar. A mi derecha hay 9, a mi izquierda 9 y en la parte del centro 8 puntos. ¿Para qué he separado? ¿Por qué? Porque en la parte del centro es donde voy a dar mi aumento. En los costados se va a trabajar igual. Entonces vamos a iniciar fila 4. Empezamos realizando nuestras 3 cadenas, que es la primera vareta. Y como dijimos, vamos a trabajar estos 9 puntos normales. Ahí voy. 2, 3, 4. 5,
6, 7, 8 y con este punto 9. Así como indicamos los 9 puntos normales. Ahora, después de este acá, este punto siguiente, acá tengo 8 puntos en el centro, acá voy a aumentar. Entonces empiezo un punto, un aumento. Siguiente, un punto, dos aumentos. Siguiente, un punto, un aumento. El punto 4, un punto. El punto 5, un punto. El punto 6, realizo un punto, un aumento. El punto 7, realizo un punto, dos aumentos. Punto 8, realizo un punto, un aumento. Y luego trabajo los 9 puntos normales. Subo 3 cadenas, volteo nuevamente y trabajo. ¿Sí? Hasta ahí nos volvemos a encontrar. Avanzamos. Así, miren ustedes, hemos terminado, hemos subido las 3 cadenas y hemos doblado y hemos avanzado. Ahora esta fila 5, lo que vamos a hacer es disminuir. Entonces vamos a iniciar. Acá son 2 puntos. Así, no terminado más el punto que arrastro. Lo 1. Siguiente punto son 3. 1. 2. Y 3 puntos no terminados. Los 1. Siguiente son 2. 1. 2. Siguiente es 1. Siguiente 1. Siguiente 2. Siguiente 3. 1, 2, 3. Lo 1. Siguiente son 2. 1. Y 2, lo 1. Y luego termino mis 9 puntos. Al finalizar hago un punto deslizado y corto. Miren ustedes, ya lo terminé. Acá estoy midiendo entonces. Como ustedes ven, he puesto un color distinto para poder ver de dónde vamos a iniciar. Entonces ahí está. Ustedes también así, miren, van a ir midiendo. ¿Ya? Entonces les indico. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 he puesto igual en este lado izquierdo. Entonces vamos a empezar. A ver. Acá hago un punto deslizado. Y empiezo. Empiezo de acá. Ya donde está mi hilo. Entonces acá paso mi ganchillo. Realizo un punto bajo, saco el hilo, luego realizo una cadena, paso al siguiente punto, hago ahí y con el punto al otro lo estoy disminuyendo. Sigo trabajando ahí hasta llegar hasta el siguiente lado donde está el punto rojo nuevamente que he separado. Entonces esta parte es la parte delantera del vestido que estamos haciendo así. Entonces vamos acá. Acá estos son los dos últimos puntos. Acá. Y luego en este. También ahí. Y este hilo ya lo saco. Entonces acá disminuyo. Ahí. ¿Ven? Vuelvo a hacer. 1, 2. Volteo. Y con el siguiente voy a disminuir. Entonces acá también ya disminuí, ¿cierto? Y voy a avanzar. 1 y acá avanzo 2. Y en estos dos del centro voy a disminuir. Ahí, medio punto y medio punto. Disminuyo. Y luego
trabajo. Acá tengo mis dos últimos puntos. Ahí. Este es medio y el siguiente medio. Disminuyo. Ahí. ¿Ven? Vamos a medir ahora. Voy a ver. Vamos, siempre se hace trabajando con las medidas. Por eso que ahora utilizo la muñeca para que ustedes vean. ¿Sí? Miren. Entonces, una vuelta más. Una fila más. ¿Ya? En la siguiente fila ya se hace el término. Entonces, acá que voy a hacer nuevamente 1, 2, volteo, siguiente punto, ahí con dos puntos disminuyo y luego trabajo acá y el siguiente también para disminuir, ahí disminuyo y estos dos últimos también los disminuyo, ahí está. Y ahora acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Corto. Ahora, de igual forma, en este otro lado, hacemos las 20 cadenas. Avanzamos. Ahí lo tienen ya. Quedó terminado nuestro vestido de la cintura hacia arriba. Y ahora voy a trabajar vestido de la cintura hacia abajo. Vamos a trabajar con el siguiente color, el anaranjadito bajo, porque ustedes saben que este vestido es matizado. Y también decirles que este vestido es pedido de una seguidora nuestra. Bien, entonces vamos a iniciar. Para empezar vamos a dejar un punto y dos puntos. Vamos a trabajar en el punto 3. Ahí. Entonces, ahí vamos a empezar haciendo un punto bajo. Y luego realizo dos cadenas. Esto llega a ser mi primera vareta. Aquí mismo trabajo una segunda vareta. Luego trabajo dos cadenas. Y vuelvo a trabajar dos varetas. Uno y dos. En el mismo punto. Ahora voy a dejar un punto y paso al siguiente. Y trabajo. Una vareta. Dos varetas. Dos cadenas. Dos varetas. Nuevamente. Dejo un punto. Paso al siguiente. Trabajo. Dos varetas. Dos cadenas. Dos varetas. Uno y dos. Miren. Bien, entonces así vamos a seguir trabajando esta fila. Acá ya saben que dejo un punto y paso en el siguiente y trabajo. Y voy a trabajar y al final, así como dejé acá dos puntos, igual acá voy a dejar dos. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. Trabajamos así, miren ustedes, la primera fila y ahora vamos a trabajar la fila 2. Para esto me voy a deslizar ahí y paso acá al centro y me deslizo con un punto bajo. Y vuelvo a hacer dos cadenas más el punto bajo, son 3. Realizo una vareta, separo con dos cadenas y vuelvo a trabajar dos varetas. Al siguiente punto, vuelvo a hacer lo mismo. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Así esta fila la terminamos. Avanzamos. Así ya terminamos, miren ustedes, la segunda vuelta y acá yo ya voy a unir. Aquí en la tercera cadena donde iniciamos con un punto deslizado. Ahí, uno. Porque ya acá mi muñeca ya puede entrar, ¿sí? Entonces ahora voy a deslizarme al siguiente punto. Y me deslizo acá. Y acá le doy un punto bajo. Mis dos cadenas y trabajo nuevamente. La segunda vareta, dos cadenas y mi segunda vareta, miren. Entonces acá vuelvo a trabajar al siguiente punto haciendo lo mismo, las dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Esta es la vuelta 3, como ustedes ven, como tiene vuelo. Vamos a trabajar vuelta 3, vuelta 4 y vuelta 5. Avanzamos. Miren, les comento que hemos trabajado fila 4, ya les dije hasta la fila 5, pero hasta la fila 4 ya está que disminuye el vuelo. Entonces en la fila 5 vamos a hacer aumento, ya acá, miren, estamos con el punto bajo
y realizo mis dos cadenas. Trabajo entonces acá la segunda vareta. Ya saben que está el punto bajo más las cadenas, llegan a ser un punto vareta. Entonces acá tengo mi segundo punto vareta. Hago mis dos cadenas aquí. Hago mi punto vareta. Y ahora voy a aumentar, ¿sí? Voy a aumentar el vestido porque, mire, tiene que tener vuelo. Entonces, ¿qué hago? Paso a este siguiente. Acá, no, mejor después de dos le hacemos el aumento, ¿ya? Paso acá al siguiente normal. Hago acá normal. Dos cadenas, luego mis dos varetas. Y ahora acá. Aquí aumento. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí. Y ahora voy a trabajar. Acá, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. En el siguiente trabajo también mis dos varetas, mis dos cadenas y luego mis dos varetas. Uno y dos. Y luego acá, como este, hago mi aumento, ¿sí? Para que el vestido tenga vuelo. Entonces ahí trabajamos. Bien, acá, aumentando, ¿sí? Bien, entonces así, esta es la fila 5, ¿sí? La trabajamos toda la vuelta. Y luego voy a trabajar fila 6. Normales, ¿sí? Entonces termino la 5 y luego hago la fila 6. Miren ustedes, hemos avanzado, como les dije, en la fila 5 hicimos el aumento después de dos espacios, ¿cierto? Que no se trabajó, se hizo un aumento. Luego le dijimos, trabajemos la fila 6 normal. Ahora voy a trabajar la fila 7 con este mismo color, ¿sí? Para que ya después en la siguiente fila ya vamos a cambiar de color. Entonces estoy acá y voy a avanzar al siguiente punto. Acá en el centro me estoy deslizando y trabajo. 1 y 2 cadenas. Paso ahí mismo, voy a hacer mi vareta. Ya sabemos, ¿cierto? Que estas cadenas más el punto bajo corresponden a una vareta y la segunda vareta. Trabajo mis dos cadenas de separación y luego hago dos varetas acá mismo. Ahí. Ahora acá. Yo hasta la fila 6 he separado con una cadena. No, con ninguna cadena he separado, como ustedes ven. Directo hemos trabajado, ¿cierto? Bien, acá. Entonces en esta fila voy a separar con una cadena. Y voy a pasar aquí, en este punto. Haciendo dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Ahí. Y nuevamente acá hago una cadena de separación y paso al siguiente punto. Así. ¿Ya? Entonces, esta fila 7 la vamos a trabajar de la misma forma que las demás, con la diferencia de que separamos con una cadenita. Entonces así vamos a avanzar toda esta fila y llegando aquí hacemos un punto deslizado y cortamos porque ya luego vamos a cambiar de color. Avanzamos. Miren así, mis lindas amigas, terminamos. Ahí está, hasta ahí hemos avanzado 7 filas y esta última fila la hemos separado con una cadenita. Ahora vamos a trabajar con nuestro color turquesita. Y para esto, en esta fila, acá todavía hemos hecho aumento, bueno, vamos a trabajar pasando nuestro ganchillo, ¿sí? Vamos a trabajar, a ver. Paso mi ganchillo y esta fila 8 la voy a trabajar igual que la fila 7, ¿sí? Así, igualito, ¿ya? Entonces, mis dos varetas, mis dos cadenas, trabajo acá, dos varetas y acá. Como le dijimos, igual que la fila 7, ¿qué hago? Una cadena de separación. Y trabajo nuevamente. Mire. ¿Ven? Luego, dos cadenas. Trabajo acá. Mis dos varetas. Entonces, así, como ustedes ven, vamos a trabajar toda esta vuelta. Así, separando con una cadenita. Avanzamos. Bien, miren, así hemos terminado la fila. Y ahora, esta es la fila 8 con el color turquesa, no olvidemos. Ahora en esta fila, la fila 9, vamos a hacer el último aumento ya porque ya tengo el vuelo para que luego se trabaje hacia abajo. Y entonces vamos a hacer el último aumento. Acá estoy con mi punto bajo, me faltan mis dos cadenas que completaría mi primera vareta. Ahí hago la segunda vareta. Aquí hago mis dos cadenas de separación y en el mismo espacio trabajo las dos varetas. Yo en el primer aumento hice después de dos. Acá se va a hacer después de tres. Paso acá al siguiente. Entonces trabaja. Ay, disculpen. Acá nosotros hemos separado con una cadena. Bien, seguimos con lo mismo, separando con una cadena. Paso acá.
y trabajo las dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Voy a sacar un poco de hilo, ¿sí? Un momentito. Vuelvo a trabajar una cadena de separación, el siguiente lo trabajo nuevamente. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Separo con una cadena y ahora acá hago mi aumento en este espacio. Miren. Dos varetas, dos cadenas. Y en el mismo espacio mis dos varetas. Así. Miren, ven, hago tres veces y luego aumento. Acá haría, ¿cierto? Haría 1, 2, 3 y acá en el centro aumento. Terminamos así toda la vuelta. Esta llega a ser la fila número 9. Bien, ustedes ahí ven, terminamos de dar el aumento. Este va a ser, este es el último aumento ya que hemos hecho, porque de acá ya se trabaja hacia abajo. Y nada más se aumentan lo que son las cadenas. Entonces, esta fila trabajamos hasta la 9, ¿cierto? Porque hemos trabajado con el naranja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 8 y 9. Ahora voy a trabajar la fila. Voy a trabajar fila 10 y fila 11 iguales, ¿ya? Entonces iniciamos. Acá ya hice mi punto bajo. Hago dos cadenas. Luego voy a hacer una segunda vareta. Separo con dos cadenas. En el mismo espacio trabajo dos varetas. Ahora acá, hasta la fila 9, hemos trabajado con una cadena. Acá voy a trabajar con dos cadenas y paso al siguiente. Y vuelvo a trabajar mis dos varetas, mis dos cadenas de separación y mis dos varetas. 1 y 2. Y nuevamente acá, 1 y 2 cadenas. Y trabajo nuevamente. Ahí. Entonces voy a trabajar así, fila 10, fila 11, con las dos cadenas que separo. Avanzamos. Bueno, les comento algo de nuestro vestido, que he trabajado, como les indiqué, la fila 10 y 11, porque hasta el naranja fue 7, 8, 9, 10 y 11, con los dos cadenas que hemos separado, y veo que tiene vuelo, ¿sí? Tiene vuelo. Entonces vamos a seguir trabajando. Con el color naranja nosotros hemos trabajado 7 filas o 7 vueltas. Igual con este color turquesa voy a trabajar 7 vueltas completas. Y estoy hasta la fila 11 y he hecho 1, 2, 3, 4. Me faltarían 3 más. Entonces sería 12, 13 y 14. ¿Sí? Vamos a avanzar igual con las dos cadenas que separamos. Y entonces acá este es, acá hemos hecho 7, 8, 9, 10, 11. Acá voy a trabajar la 12. Ahí como ustedes ven. Y voy a seguir como indiqué con mis dos cadenas, ¿sí? Ahí, mire. Ya, entonces acá voy a separar. 1, 2, dos cadenas. Paso al siguiente. Y trabajo, ¿sí? Lo mismo. Ya, entonces así vamos a avanzar. Este es 12. Luego hacemos 13. Y luego 14. Cuando terminamos hasta la fila 14, ahí hacemos un punto deslizado. Y cortamos porque vamos luego a cambiar de color. Avanzamos. Miren ustedes, así hemos avanzado. Como ustedes ven acá, las 7 filas más, 7 anaranjadas, 7 turquesas. Por todo tengo 14. Y ahora voy a trabajar con el color anaranjado. Y voy a trabajar la misma cantidad. 7 filas con el naranja. Entonces iniciamos acá y empiezo un punto bajo, dos cadenas, esto llega a ser mi primera vareta, trabajo vareta 2, dos cadenas de separación y hago dos varetas y separo 1 y dos cadenas y paso acá al siguiente y trabajo mis dos varetas, mis dos cadenas, mis dos varetas. Nuevamente separo con dos cadenas y vuelvo a trabajar así, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Bien, entonces, lindas amigas, así vamos a trabajar
7 filas más con el color naranja, ¿sí? Avanzamos. Ya saben ustedes que se trabaja lo mismo que en el turquesa. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas separadas con 2 cadenas, ¿sí? Avanzamos entonces 7 filas y hasta eso tendremos fila, o mejor dicho, hasta la vuelta número 21. Avanzamos. Bien, ustedes, ya así hemos terminado el largo de nuestro vestido. Está listo. Voy a usar un poquito mi cámara. Acá entonces vamos a colocar nuestro botón. Tengo acá ya el botón para colocarlo. Estoy con la aguja punta roma que voy a coser. Doble vuelta para que el hilo no salga. Bien fijo, lo vamos a hacer ahí. Y ahora casi amarramos. Y cortamos. Ahora sí, ya está listo. Vamos a colocar a nuestra muñequita dentro del vestido. Para luego colocarle también, a ver, voy a hacer un poco la cámara ya, en su base. Miren ustedes, hacia la parte de atrás, abrochamos en la parte de nuestro cuello también. Ahí amarramos. Y ya está listo entonces para colocar a nuestra muñequita en su base, ¿sí? En su base, para luego dar por terminado ya con el decorado de nuestro vestido, ¿ya? Entonces vamos a colocar a la base que tenemos acá. Miren ustedes y les muestro, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes ya nuestro vestido terminado totalmente. Miren, les acerco la cámara. Quedó muy lindo la combinación, gracias a nuestra seguidora por enviar la fotito. Ahora este vestido tiene decoraciones. En la foto que enviaron era con lazos, pero bueno, yo lo voy a cambiar. Voy a poner estas flores, miren. Y lo voy a poner de esta forma. Voy a echar un poco acá y voy a colocar uno acá en el centro. Luego, el color anaranjado claro acá. En el centro, luego uno echo acá y coloco en la parte hacia abajo. Miren, ahí volteo y sigo colocando ahí. Ahí y luego en la parte de abajo. Acá. Entonces así voy a terminar de decorar mi vestido y paso a mostrarles, ¿ok? Regresamos. Bien, así mis lindas amigas, ustedes miren ahí, lo voy a acercar para que ustedes, voy a bajar la cámara para que ustedes puedan apreciar el detalle que se puso. Lo podemos poner hasta más decoraciones, ya eso queda a criterio de cada uno de nosotros, como siempre decimos, es en la parte de atrás. Como ustedes ven. Entonces ya podemos decir ahora sí, vestido terminado. Voy a levantar la cámara para que ustedes puedan apreciar la belleza de vestido. Precioso, precioso este lindo vestido que nos envió nuestra seguidora una fotito. Bien, lindas amigas, entonces Sharmila ya regresa en un momento para despedirse de ustedes con esta preciosidad de vestido. Este es un vestido de fiesta, vestido de gala, vestido de salida, porque es un vestido largo, ¿sí? Bien, volvemos entonces, mis lindas amigas. ¿Qué les parece el paso a paso? Súper lindo, ¿cierto? Súper lindo. Como siempre digo, no olviden darle siempre dedito para arriba. El vestido súper sencillo, pero quedó lindo, quedó hermoso. Se le colocó detalles. En la foto que habían enviado tenía lazos realizados a toda la vuelta, pero bueno, yo lo cambié y le puse florcitas para que así pueda el vestido resaltar, ¿sí? Y quedó lindo, lindo, lindo.
Como siempre dije al inicio, espero que la seguidora que mandó su fotito esté feliz con este regalo que se le estoy haciendo el día de hoy, ¿sí? Y también, como siempre yo lo comento y lo digo siempre, por favor, suscríbanse a este su canal Artes y Creaciones Sharmila. Les invito a que se suscriban. Sharmila sigue publicando lunes, miércoles y viernes tutoriales para ustedes. Como siempre digo, también los lunes exclusivamente vestimentas de muñequitas, y miércoles y viernes ya son trabajos que uno hace siempre en variedad, ¿cierto? Pero siempre cumpliendo con ustedes. Eso es lo principal, porque los trabajos mayormente que presento son los trabajos que ustedes piden y solicitan. Recién inclusive me han llegado más fotos en el grupo de Facebook para poderles realizar. Por favor, tenga paciencia. Yo a estas fotos ya las archivé, ya las guardé, les he dicho que les voy a preparar. Pero por favor, tengan paciencia, porque recuerden que no solamente son de ustedes, son también más trabajos que están. Ya está por prepararse el vestido de novia que me pidió la seguidora, ¿sí? Y para preparar también ya el traje para nuestro novio, porque ya les presenté que también ya tengo al muñequito, ¿ok? Entonces vamos a preparar también una vestimenta de novia ya pronto, quizá de aquí a 2 semanas ya se está presentando ya hasta que les pongo inclusive fecha, porque ya, como yo le dije, entre tutoriales de muñeca ya correspondía de acuerdo al orden que yo lo tengo, ¿sí? Bien, y también invitar a nuestras redes sociales, grupo de Facebook, Artes y Creaciones, Sharmila Belú. Ahí ustedes se suscriben, publican sus trabajos y Sharmila gustosamente los publica para que todas las seguidoras dentro del grupo de Facebook los puedan ver. Belleza de trabajos que ustedes mismos realizan, mis lindas amigas. También nos encontramos en la página de Facebook, Artes y Creaciones, Sharmila. Les invito también a que sigan nuestra página. También estamos en Twitter, Google, Pinterest, Instagram. Sí, mis lindas amigas, visiten nuestras redes sociales. Entonces, les invito. Y también siempre, como yo no pierdo la costumbre de agradecerles inmensamente por el espacio que me brindan en cada lugar de cada uno de ustedes, mis lindas amigas. Y sin más preámbulos, Sharmila se despide. Hasta otro próximo tutorial. Y como ustedes saben, siempre trayéndole novedades para ustedes. Besos a todas ustedes, mis lindas amigas. Sharmila se despide. Entonces, hasta otro nuevo tutorial el miércoles con una nueva novedad más. Y que yo sé que a ustedes les va a gustar, porque también es otro pedido que me habían solicitado. Sí, entonces nos vemos hasta el día miércoles. Bye, bye. Nos vemos.